encontramos en el programa Nuestros Alumnos. Y el día de hoy tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 38, eso es. Por este lado tenemos a los alumnos. Mi nombre es Rodrigo. Mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Iclali. Mi nombre es Ulises. Y la temática del día de hoy serán los monumentos históricos. Hablaremos de la importancia que tienen estos monumentos alrededor de nuestra ciudad, quizá también palacios o algunos museos. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué importancia tienen los monumentos históricos, Rodrigo, para usted? Bueno, para mí la importancia de los monumentos históricos pues es importante porque marca la historia de cada país. Ok, la misma pregunta, Sebastián. Puede ser que tenga una fecha histórica o alguien importante para esa nación o comunidad y lo inmortalizan en una estatua o monumento o que honre su nombre o acontecimiento. Ok, y Citlali, para ti, ¿qué importancia tienen los monumentos históricos en la Ciudad de México? Para mí son importantes ya que muestran un momento de la ciudad en el que fue muy, muy culminante para ese país. Bueno, eso fue, es lo que yo pienso. Entonces, pues para mí son importantes porque resalta cómo es México en su grandeza y cómo llegó a ser un país con tantos monumentos y un alto nivel de turismo. Ok, retomando esa pregunta del turismo, ¿es importante que estos monumentos históricos existan? ¿Es importante que la gente los conozca? ¿O de qué manera retomamos el turismo con estos monumentos? Sí, son importantes conocerlas porque comienzan a saber más sobre qué pasó en México y cómo fueron los personajes y qué tantas cosas importantes hicieron. Ok, de este lado, ¿algún comentario sobre el turismo, los monumentos históricos? ¿Es importante que existan estos monumentos? La parte importante es que, por ejemplo, aquí en el centro histórico hay demasiados monumentos, bueno, muchos monumentos, y las personas por visitar van a conocerlos y investigan más sobre esa persona o ese acontecimiento que sucedió. Ok, investigar. ¿Saben algo acerca de esos monumentos? ¿Cuándo fueron creados? ¿Por qué motivo? ¿Algún hecho histórico importante sobre ellos? El del Ángel de la Independencia en 1810 fue hecho por Porfirio Díaz y pues es un acontecimiento muy importante para nuestro país porque fue el día en que nos independizamos. Ok, ¿algún otro monumento que conozcan su historia? ¿Qué me comentan del Monumento a la Revolución, por ejemplo? El Monumento a la Revolución iba a ser el Palacio de Gobierno en el Porfiriato, pero se detuvo la construcción por la Revolución y quedó así como el monumento que hasta ahora conocemos. Ok, ya hablamos un poco de la historia. ¿No se creen que los palacios sean importantes, los museos sean importantes? ¿Entran dentro de estos monumentos? Pues yo, la verdad, yo creo que sí, ya que muestran una parte que no vimos de la historia tan importante, pero al igual es importante en los museos, más bien. Bueno, no sé, no tengo más que decir. Pues muestran algunas partes de la historia que no llegan a mostrar los libros, como por ejemplo de algunas cosas que estuvieran pasando mientras tanto en algunos otros países, como sería lo de la Revolución, creo, que también estuvo Francia, y los museos muestran que estuvo pasando en Francia mientras estaba la Revolución, cómo planearon llegar la llegada a México. Ok, estos monumentos, estos museos, principalmente se encuentran en el centro histórico, eso lo sabemos todos. ¿Por qué creen que es ahí donde se concentran todos estos monumentos? Porque ahí es a donde se concentra la mayor parte de la gente y los turistas, obviamente. Okay. Porque ahí es donde está el Palacio de Gobierno, está el Zócalo, y ahí hay muchas, decidieron construir abajo de, está el Templo Mayor, donde ahí eran donde estaban los
los indígenas, bueno, los que eran indígenas antes. Ok, por acá. Bueno, pues la mayor parte de la gente se concentra ahí, ya que por la cultura azteca, ya que es por el templo mayor, por donde, también ahí es donde, bueno, ahí es donde manda el mensaje, los mensajes el presidente. Yo creo que por ahí, por eso, ahí es más importante el centro histórico. ¿Qué ir de este lado para concluir? Pues es más importante que estén en el centro porque ahí puede que haya sido donde se formaron más las regiones indígenas o algunas que hicieron una gran historia, por decirlo así. Ok, como ya comentaron, desde tiempo atrás se construyeron muchos de estos monumentos, templos o palacios, desde que fuimos conquistados quizá. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene esta cultura entonces en nuestro país? Tenemos parte de la cultura, no sé qué otras culturas tenemos parte en estos monumentos, ¿lo saben? Bueno, está el Museo de Antropología o el Museo del Templo Mayor, ahí también hay culturas como la maya, mixteca, zapoteca, teotihuacana. Tenemos muchas culturas, pero lo que pasa es que nuestro país no las valora. Creo que las valoran más los turistas que vienen aquí, honestamente. ¿Y a qué cree que se debe eso, Ulises, que los turistas valoren más los monumentos históricos que están aquí que los mismos mexicanos? Pues sería porque algunos quisieran saber más sobre las historias de algunos países que los mexicanos, porque como somos un país que ya en los libros nos enseñan nuestra historia de nuestro país, ya nos interesa menos conocer más aún, mientras que a los de los otros países les interesa saber más debido a que les interesa conocer cómo han sido algunas cosas en otros países. Okay, ¿creen, chicos, que es un rasgo cultural esto que en otros países, quizá en Europa, tengan la costumbre de visitar monumentos históricos en cualquier lugar, en su ciudad, y aquí no se da tanto eso? ¿A qué creen que se deba? Pues a que nuestra cultura nos ha enseñado a conocer más otros países, pero pues a nosotros los mexicanos, pues como ya hemos visto bastantes años lo mismo, pues nos interesa más la cultura de otros países. Aunque México es muy rico en cultura y es muy variado sobre diversas zonas, los turistas como en sus países no tienen casi los mismos monumentos o no tan… Sí son de mayor mucha importancia, pero a lo mejor creen que los de México son más porque tienen más historia o les cuentan más sobre la historia. Ok, bueno, me comentan, esto es muy importante. ¿Y en la escuela secundaria ustedes cómo plasmarían esto? ¿Cómo harían una campaña? ¿Es un incentivo para sus compañeros? ¿Cómo lo harían para invitarlos a conocer los monumentos históricos, los museos de México, de la Ciudad de México? Bueno, yo haría excursiones, si es posible haría una excursión al Templo Mayor o a cualquier otro lugar así de apreciación para México, ya que son muy importantes, conocer nuestra cultura, es nuestro país, y que no sepamos nada de él, pues es muy triste. Por este lado, ¿cómo le haríamos para apoyar a los alumnos o para que ellos conozcan estos monumentos? Pues sería que tengamos que hacer una campaña para ir a los museos, y así se podrían hacer algunos convivios en las escuelas por ir a los museos y conocer algo de nuestra cultura, y podrían hacer algunas preguntas de qué aprendieron, y gracias a eso harían algunas recompensas por conocer acerca de nuestra cultura. Ok, y de este lado, ¿qué harían ustedes para que sus compañeros o hacer una campaña, ellos conocieran los museos, los monumentos, los palacios de México? ¿Qué harían ustedes? Pues igualmente excursiones, porque pues me parece importante la cultura mexicana, porque es muy variada y es muy importante.
los museos vayan a escuelas a dar información o hacer una plática sobre los museos y qué es lo que tienen adentro de los museos y para que conozcan y vean lo que está, lo que tiene México y sepan. Ok, ya sabemos que hay museos, monumentos. ¿Y qué pasa con estos monumentos que se hicieron, en favor a un héroe caído o un buen presidente? ¿Los conocen, algunos de estos monumentos históricos? Sí. Bueno, está el monumento a los niños héroes, que está ahí en Chapultepec. Están los 13 niños héroes y están enterrados ahí. Y tienen sus nombres y un águila, bueno, el águila que los representa a cada uno. ¿Algún otro monumento emblemático? Pues también estaría el Ángel de la Independencia, porque ahí ahí tienen los cuerpos de José María Morelos y Pavón, de Josefa Ortiz de Domínguez y de Miguel Hidalgo y Costilla. Ok, de este lado, ¿algún otro monumento que conozcan? No sé, por ejemplo, el Hemiciclo a Juárez, ¿saben algo de él? El Hemiciclo a Juárez fue construido para honrar a Benito Juárez. Fue presidente de México y hizo las leyes de reforma. Y fue muy importante para la historia de México. Entonces, como nos damos cuenta, los monumentos sí son realmente importantes y de ellos aprendemos mucho. La historia de México puede estar en ellos, no nada más en los libros de historia. ¿Ustedes en sus colonias proponen que se construyan monumentos históricos, no nada más en el centro de la ciudad, sino en sus colonias, a lo mejor de algunos héroes, no sé, a lo mejor de sus maestros, algo que sea emblemático? ¿Ustedes lo proponen, lo harían? ¿Sí, Tlali, de este lado? Buena pregunta. Bueno, la verdad no, ya que no creo que en la colonia aprecien tanto lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, en mi colonia no aprecian lo que hay, honestamente. No aprecian sus parques, no aprecian nada que tienen bueno ahí. Bueno, en mi opinión no haría nada de eso. Pues en mi, bueno, por decirlo así, colonia, porque vivo en un lugar donde hay edificios, sí haríamos un monumento a algunos héroes de la revolución o de la independencia, porque como veo que es un lugar donde hay mucho espacio, pues necesitaríamos poner algún monumento histórico para hacer homenaje a algún héroe. Okay, de este lado, ¿creen que es una buena idea? ¿Lo harían ustedes? Bueno, yo creo que sí, en los parques o lugares públicos de la comunidad, porque de personas o personajes ilustres de la historia de México o de otros países, para que aprendan más de su historia y sepan quién fue o qué hizo. Yo también lo haría, porque lo haría en también lugares públicos, porque son lugares donde hay más gente y pueden llegar a conocer más sobre nuestra cultura. Ok, todo este lugar ya mencionamos que nuestra colonia. ¿Algún punto estratégico que tengan ustedes para que vean los monumentos, para que los chicos de su edad se acerquen a estos monumentos? ¿Tienen alguna idea? No sé, quizá puede ser en las escuelas, afuera de las escuelas, adentro de las escuelas. ¿Qué proponen ustedes? Yo adentro de las escuelas, porque si las ponen afuera, los podrían dañar o no sé, pero adentro de las escuelas sí, porque ya cuando pases por ahí te vas a dar cuenta quién fue o qué es, porque puede ser si es el nombre de la secundaria, es poner el quién fue o qué es para saber más historias sobre ese nombre que le pusieron. Okay, ¿algún otro lugar específico? ¿Nada más las escuelas adentro? Pues, además de las colonias. También sería en el centro de algunos parques, conmemorando, como por ejemplo, a algún héroe o también, como Sebastián dijo, si el parque tiene algún nombre en específico, pongan una estatua, un monumento para conmemorarlo o hacerle homenaje.
Okay. Además de enseñarnos, ya dijimos que es historia, ¿de qué otra forma ven estos monumentos históricos? ¿Nada más como algo histórico o qué, de qué otra forma ven estas estatuas? ¿Cómo los aprecian ustedes? Bueno, yo veo los monumentos históricos como algo divertido, ya que me gusta la historia. Esto, bueno, los monumentos históricos que pueden, que vaya ahí, pues son divertidos. Aparte de que te enseñan cómo pasó, cómo y dónde fue, pues son importantes. Bueno, es todo. Para mí son una parte importante que marca lo que es México y cómo es su cultura, porque están ahí para, como por ejemplo decir que dicen cómo es México y cómo ha pasado por todo este tiempo. Okay, para ustedes chicos, sí saben que estos monumentos fueron hechos por muchos maestros del arte, por ejemplo Tolsá, que está el caballito afuera del Museo Munal. ¿Creen que estos monumentos históricos los hizo el pueblo, los hicieron artistas? ¿Quién los hizo? ¿Cómo se imaginan ustedes que pasó esto? Pues yo me imagino que pasó esto, pues, o lo conmemoraron los personajes importantes que nos crearon, hicieron que las personas, pues, cuando el personaje importante ya está muerto, pues las personas se acuerdan de él y para que no lo olviden hacen ese monumento. Okay, de este lado, Sebastián, ¿qué idea tiene sobre la pregunta? Igual lo pueden hacer, lo hicieron organizaciones o asociaciones de, no sé, puede ser de un tratamiento, de tratamiento para el cáncer o cualquier cosa o de medicina, y que lo hacen como arte, o puede ser arte, igual no historia. Pueden poner esculturas para que sea más, para que sepan, conozcan el arte. Okay, últimamente, estos últimos años, todos estos monumentos se han adornado de colores rosas o colores morados, o se han proyectado quizá en el Palacio de Bellas Artes diversas figuras, en la Plaza de la Constitución también. ¿Qué piensan al respecto? ¿Es para que la gente lo conozca? ¿Qué importancia tiene estas proyecciones en estos monumentos? Bueno, yo creo que las proyecciones lo hacen para atraer más gente, principalmente para atraer más gente, ya que no hay mucha gente que se interese en esto, más que los turistas y gente conocedora como maestros, así. Okay, Ulises, de este lado, ¿por qué crees que sea todo esto? ¿Por qué se hace todo esto? Pues sería para hacer que los ciudadanos de este país se fijen más en nuestros monumentos históricos y no queden en su estado de ignorancia monumental, por decirlo así. Okay, de este lado, chicos, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué iluminamos los edificios o proyectamos cosas históricas importantes para reunir a la gente? ¿Por qué creen ustedes? Pues igualmente para reunir a la gente, ya que pues no hay mucha gente que le importe esta cultura de nosotros, pues hacen proyecciones para atraer a la gente o los turistas y que la gente le guste más la historia. Okay, Sebastián, ¿qué opina al respecto? Igual cuando los iluminan de violeta o rosa es porque en octubre fue el mes del tratamiento del cáncer de mama y los iluminaron de rosa para que se recordaran a las mujeres que se hicieran mastografías y se cuidaran por el cáncer de mama. Bueno, pues este fue el programa de nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 38. Pero bueno, chicos, antes de irnos, ¿cómo se sintieron el día de hoy por su primera vez que vinieron aquí a DGSTV? A ver, empezamos por aquel lado. Pues yo me sentí un poco nerviosa al estar aquí, pero me gustó la experiencia que se vive aquí. Bueno, al principio estaban con nervios, ¿no? Sí. ¿Ya pasaron los nervios? Sí. Ok, por acá, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí un poco más nervioso de lo normal, porque no soy muy para hablar así
frente a las cámaras. Ajá, y pero ya después se me pasó y... A ver, no, tú. Por este lado. Bueno, yo me sentí nerviosa, ya que no son... Bueno, sí me gusta hablar, pero es mi primera vez, entonces no soy muy buena estando entre las cámaras. Ok, por este lado. Pues es una experiencia nueva por algunos que no han salido en cámara, por como por ejemplo yo, que también es uno de los que habla mucho y no, y ya cuando están frente a las cámaras como que se les quitan las ganas de hablar. ¿Profesor? Bueno, pues la experiencia es muy enriquecedora para todos nosotros, igual para que se les quite la pena un poco y puedan hablar frente a cámaras. Es bueno que ellos conozcan de los monumentos y se sepan expresar acerca de ellos. Okay. Y fue muy buena experiencia. Okay, qué bueno que les haya gustado, pero bueno, antes de irnos y ya para despedir el programa, alguien, algún familiar que le quieran mandar algún saludo, amigo, maestro, profesor, a quien ustedes deseen, a quién quieren mandar a saludar. Empezamos por aquel lado, ¿eh? Ay, yo a mi papá que se llama Nacho y a mi hermana que se llama Daniela y por supuesto a mi mamá también. Bueno, yo a todos los alumnos de la escuela secundaria técnica número 38 y especialmente al segundo D. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la maestra Tania, a mi maestra de taller, Diana, y también a mi mamá y a mis primos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, y a, también a mi salón de segundo D, que me han, son muy activos en el salón. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, pero bueno, antes también de despedirnos del programa, también quisiera mandar el agradecimiento a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el encargado y responsable de que nosotros podamos transmitir este y todos los programas que realizamos tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Este fue el programa de nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 38. Hasta la próxima.